Bueno, la información de última hora tiene que ver con la situación de Rubén Darío Castiñeiras, el Pepo, y está Marina Viuso con un documento que tiene que ver con la causa concretamente, Marina. Sí, Silvia, porque es importante esto. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que tiene la justicia y es el motivo por el cual el Pepo está todavía detenido e imputado por la muerte de dos personas? Esto es directamente de la causa judicial. Sí. ¿Qué es lo que dice? Dice, estaba transitando en forma imprudente, negligente y antirreglamentaria, violando el deber objetivo de cuidado que tenía a su cargo en el tránsito vehicular. Recordemos, la justicia cree que él es el que iba el fiscal, manejando. El juez, exactamente, esto es lo que le imputan, el documento del juez para sostener la imputación. Conduciendo a alta velocidad en una ruta con escasa visibilidad y calzada húmeda, dada la niebla imperante, consumiendo bebidas alcohólicas que disminuyeron su aptitud para conducir. Esto se desprende del testimonio de una de las testigos, Silvia, que dice, no solo que Pepo estaba al volante, sino que estaba tomando vodka mientras iba manejando. La sobreviviente. Antes de grabar este video que veíamos recién y que él subía a las redes sociales por el Día del Amigo, ¿no? Comenzando el Día del Amigo. Y sigue el documento. Calificación legal. Acá lo importante. Homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria y por ser más de una de las víctimas fatales. Esto le cabe una pena de entre 5 a 10 años. A pesar de ser un homicidio culposo, que este es el punto cuando se entiende que no hubo intención de matar. Podría ser peor la calificación. Podría ser peor si hubieran considerado que debió figurarse el peligro que esto representaba. Está doblemente agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, pero le podría haber cabido, y esto recién empieza, una calificación peor. Y si estaba alcoholizado, cosa que no se ha comprobado, ¿por qué se estaba esperando resultados de los análisis en sangre? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Más allá de que la testigo dice que él estaba tomando vodka mientras manejaba. Y esto, Silvia, porque se discutió mucho si era él el que manejaba o no. Por algunas versiones. El fiscal de la causa explicaba que esa versión no está en el expediente. Digamos que el expediente no tiene dudas de que él estaba manejando por el video en el que se lo ve al volante, pero además por el testimonio de la sobreviviente y del resto de los testigos. A pesar de que él en el momento, en el lugar, le haya dicho a otras personas que él lo manejaba, nada de esto figura en la causa para la justicia. Manejaba es el cantante Pepo el que estaba manejando exactamente y no tiene dudas sobre esto a esta hora. ¿Qué fue lo que pasó? No le pudieron hacer el test de alcoholemia, no porque él se haya negado, sino porque no estaban los instrumentos para usarlo. Exactamente. No había pipetas ni en Chascomús, ni en las inmediaciones, ni en ningún lado, lo cual llama bastante la atención, pero sí se le hizo la extracción de sangre y también una muestra de orina, con lo cual eventualmente se va a saber, sobre todo si el consumo de alcohol fue importante. Va a ser más certero también, ¿no? Va a ser más certero, sí, dependiendo en qué momento se haya hecho, pero aparentemente se hizo muy rápidamente, sobre todo porque él queda internado, ¿no? No tiene lesiones de gravedad, ni él ni la otra sobreviviente. Las dos personas que fallecieron sí lo hicieron en el momento. No es la primera vez que Pepo habla de... Digo, y es una constante cuando estamos hablando de cantantes y de movida, de cumbia y cuando los shows son varios por noche, en la madrugada, que implican conducción. Y es importante porque en esta, digamos, en la causa judicial se tiene en cuenta el estado de la ruta, porque ya nos podemos anticipar por lo que hemos visto esta mañana, cuál va a ser la estrategia del abogado defensor, que es Miguel Ángel Pierri, que habló del mal estado de la ruta. Sí. La justicia no deja de considerar el mal estado de la ruta, pero lo que dice fue que el cantante debió tener en cuenta es muy contundente ese mal estado de la ruta. Lo cataloga de negligente, etcétera, ¿no? Pero...